Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal para Dios nuestro Padre. Cantamos ciencia eterna, verbo de Dios. Hoy te cantamos, oh Hijo de María la Virgen. Hoy te adoramos, Cristo nuestro Rey, de humilde corazón. A Él la gloria y el poder por los siglos. Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal para Dios nuestro Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Alba Rosa Jurado, viuda de Ramírez, en el primer aniversario de su fallecimiento. La intención la manda a celebrar sus hijos y sus nietos. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Qué bueno poder estar aquí celebrando la Eucaristía, entregándole al Señor nuestra vida y nuestro corazón. Hoy queremos saludar de manera especial a todas las personas que se encuentran en las cárceles, en los hospitales, a las personas quizás que viven en la calle, y oramos por cada uno de ellos, por todos los marginados de nuestra sociedad o los que se encuentran quizás excluidos, para que Dios a cada uno de ellos les pueda regalar paz y consuelo. Hoy celebra la Iglesia la fiesta del apóstol Mateo, que a su vez fue evangelista. Por eso yo los invito para que en esta Eucaristía le pidamos al Señor mucho amor a su palabra y sobre todo al Evangelio. Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a reconciliarnos con Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Jesús, Santo de Dios, verbo hecho carne por amor al pecador, Kyrie, Christe, Kyrie eleison, Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Jesús, nuestro perdón, gloria. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable misericordia te dignaste escoger a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y por su intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo lo que trasciende y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y a otros maestros para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como Dios. A ti, Dios, te alabamos y cantamos. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió.
Y sentado a la mesa de la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hay algo que nosotros podemos tener claro de lo que es Jesús, es que para Él la discriminación no existía. En su corazón no estaba. Él era capaz de incluir y tomar en cuenta a todos aquellos que se disponían para aceptar su palabra. Es por eso que el día de hoy hemos escuchado al apóstol San Pablo, que nos está hablando de diferentes carismas que el mismo Dios ha querido fundar, porque todos, absolutamente todos, para Dios somos importantes. Él ha querido expresar su palabra, su evangelio, lo que hay en su interior, a todas las personas que quieran acogerlo. Y es por eso que el día de hoy hemos cantado este hermoso salmo que dice: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Así nos ha quedado claro que para cada uno de nosotros el Señor envía su palabra, envía su mensaje, envía su amor, porque quiere que en lo profundo de nuestro interior nosotros lo acojamos y podamos vibrar para Él. Así, en el Evangelio hemos escuchado cómo el Señor llamó a Mateo el evangelista, a Mateo el apóstol, el cual era un publicano. Recuerden que los publicanos para la época era aquello como lo que nosotros podríamos decir un vendido. Era una persona que era del mismo pueblo, pero cobraba los impuestos para enviarlos a Roma. Es decir, era como una especie de traidor. Pero a Jesús no le importó eso. Jesús no estaba viendo lo que todo el resto de la gente estaba viendo de Él. Jesús estaba viendo era su corazón. Jesús no tiene la mirada que tenemos nosotros, una mirada enjuiciadora. Jesús tiene una mirada futuro. Él tiene una mirada de esperanza. Él tiene una mirada de conversión. Y Él sabía lo que con el corazón de Mateo Él podría lograr. Así nos mira Jesús a cada uno de nosotros. Él no mira nuestra miseria, Él mira la posibilidad de bondad que puede crear en cada uno de nosotros. Para Jesús no había discriminación, para Él no había rechazo. Hoy hemos comenzado saludando y orando a todas estas personas de nuestra sociedad que quizás son discriminadas. Nosotros muchas veces, incluso dentro de nuestra familia, solemos discriminar a muchas personas porque no piensan, no son o no hacen lo que a nosotros nos gusta. Situaciones de drogadicción, de calle, situaciones de muchos conflictos que nosotros no logramos comprender. Hoy Jesús nos enseña que cada uno de nosotros tenemos que aprender a acoger a todas las personas con el mismo amor, con la misma misericordia, con la misma entrega, así como nosotros mismos deseamos ser acogidos. Solamente así podremos comprender las palabras que el Señor ha dicho al finalizar este Evangelio: misericordia quiero y no sacrificios. Qué bueno que el día de hoy pudiéramos comprender que no basta de nada, a veces tantos sacrificios que hacemos en nuestra vida, incluso por la fe, cumpliendo los mandamientos, si estos no son acompañados, dibujados y coloreados por el amor y la misericordia. Cada uno de nosotros tiene que aprender que en su interior, que si no deja que la misericordia sea el centro,
Su fe no tiene ningún valor porque ha dejado de dibujar en sí la imagen que Dios ha querido crear para nosotros. Pidámosle a Dios esa capacidad, la capacidad de no discriminar a nadie, de no rechazar, de no dejar a un lado, sino que como Jesús podamos tener una mirada de esperanza, una mirada a futuro, que pueda comprender que el otro también es motivo y objeto de mi amor. Pidámosle a Jesús que el día de hoy nos regale a cada uno de nosotros la gracia y la capacidad de, por encima de vivir de sacrificios, poder vivir de su amor y de su misericordia. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al venerar, Señor, la memoria de San Mateo, te presentamos nuestras oraciones y ofrendas y te pedimos que mires con amor a tu iglesia, cuya fe has alimentado con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque no abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste para que lo presidieran como pastores, vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares Elkin y Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de Alba Rosa Jurado y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como una familia que somos, vamos a cantar junto la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en la...
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. El reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor. Pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Bienaventurados los desesperados, serán consolados por Jesús el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. En el cielo, alégrense y llénense de gozo. Bienaventurados serán. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Oremos. Partícipes en las alegrías de la salvación que San Mateo experimentó gozoso al acoger en su casa al Salvador, concédenos, Señor, seguir fortaleciéndonos siempre con el alimento de aquel que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la Eucaristía.
Saben que aquí oramos de manera especial por aquellas personas que de pronto están convalecientes de salud. Entregamos a Dios sus vidas y su corazón. Antes de finalizar, consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Oh.